con el auspicio de... Presentamos. Buena, buena, cabros. Sean todos bienvenidos aquí a Quien Quiere Ganarse un Namier Box, donde eleva Woo. Para poder participar, lo único que tienen que hacer es seguir las reglas que están ahí ya saliendo en la pantalla, cabros. Además de ir a responder 5 preguntitas que están en la descripción del video ya. La primera persona que responda bien las 5 preguntas en base a la regla del concurso se va a ganar la Mier Box. Pero chiquillos, como ya llegamos a los 600 suscriptores, muchas gracias a todos. Lo que vamos a hacer es que voy a regalar alguna otra cosita también. Así que tienen que estar atentos al contenido del canal, cabros, para que puedan seguir participando en otros concursos ya. Y los voy a dejar con el unboxing hoy día, que yo este lo grabé antes del unboxing que ya subí, así que puede que escuchen incoherencias de que voy a regalar lootbox y cosas de ese estilo. Así que eso, buscaron, sin más, disfruten del video un ratito y participen, pues ya que el concurso está para cualquiera, porque estas preguntas yo creo que no se las sabe nadie. Así que vamos, cabros. Y sin más, vamos entonces a abrir las loot box. Y tenemos, cierto, el conche subo de siempre invitado aquí. Ustedes saben, cabrón. ¿Qué pasa, cabrón? Bueno, ya me rayé las manos, pero con lápiz invisible, hermano. Así que ahí va que vean cuando se apague la luz. Sí, bueno. Y nada, chiquillos, vamos a hacer entonces un boxing hoy día. Y por ahí yo también más o menos he ido viendo lo que traen las loot box y han estado bastante bien, cierto. Así que venía media abierta. Sí, venía más abierta. Estas weas me han cagado últimamente, weón. Y bueno, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Por la caja igual está mejor, digamos, en el sentido de que es más compacta y trae unas cosas es de manjar. Es como una lootbox de alta gama. Lootbox alta gama. Ya, chiquillo, a ver, vamos viendo que salió el playma de mierda. Y con la cueva que tengo otra vez salieron estas weas más repetidas que la chucha, weón. Bueno. El primer lootbox que habla, ¿qué te saldrá? Un display de Morgana. Está la wea. Ya, pues, vamos viendo el otro lado que sale, cabrón. Obviamente tenemos, a ver, la cole completa de Espíritu del Dragón. Que para más remate, yo esta wea la tengo como 5 veces todavía cerrada, porque como ustedes saben, cabrón, no juego Primera Era. Que... ¿Quieres un sorteo de Primera Era? También puede ser, cabrón, le vamos a regalar cartas de Primera Era. Y aquí está entonces el mazo preconstruido. Vamos a jugar unos delitos con Anirio. Para ver qué onda, a ver si estos mazos apañan, ¿cierto? Y vamos a cachar ahora entonces los terribles sobres. A ver cuántos vienen. Tenemos Primera Era, son solo 3. 3 y 4 del primer bloque. Bacán. Bueno, ustedes saben que el primer bloque es lo que nos gusta más. Y aquí vienen entonces las terribles cartas promo. El tesoro Guayacán de 20 años. ¿Cierto? Aquí tenemos la golpe vampiro de extra jóvenes. Y no alcancé ni a ver ese programa, wey. ¿Cierto? Más cartitas de Primera Era, chiquillo. ¿Ah? Para los fanáticos. Para los fanáticos. Esta que traen fue la hora, wey. Buena, gracias a su tor. El duende. Ah, gané esta carta, wey. Con un alto alternativo. Mire. Ojito de Uja, ¿cierto? Oh, un Tech Matien, igual está bonito, wey. Y un terrible dragón dorado, re dorado. Te ganaste el ticket de Willy Wonka. El amigo. Willy Wonka. Pero bueno, de ya. Hecho, los foils están como. Bueno, los que están haciendo ahora están como más ahí medio metálicos. Sí. Bueno, el ojo de Ujjat que también está entonces en versión fular ahora. Y todas las otras cartitas es para los chiquillos que les gusta Primera Era, ¿cierto, cabrón? Y entonces vamos a hacer un unboxing de sobres, cabros. Yo voy a abrir en honor y en respeto a todos ustedes los sobres de Primera Era. Y Nanito va a abrir los de primer bloque, ¿vale? Quiero agradecer una cartita legendaria. La salida bueno que salió una cartita de Primera Era legendaria. No es por nada. Ahí el tiro empezamos con un flechero, ¿cierto? Y ahora dos cartitas foil, entonces. Piolita, mientras. Vamos con el otro. Terrible unboxing, para entretenerse un rato con las lootbox, chiquillos. Vamos, vamos, lootbox. Las lootbox de verano. Una not. Ahí tenemos la otra cartita, entonces. Bueno, cabros, ustedes saben, yo no me conozco bien las cartas de Primera Era, por eso es que no las nombro tanto. Pero
siempre en honor y respeto a todos ustedes, cabros. Porque si no, yo estos sobres los podría guardar, la wea, y venderlo, cambiarlo, pero... Eso es mi caso. Prefiero tener un poquito más de contenido. ¿Cierto? Acá tenemos enjambre y tenemos el ser abominable. ¿Ya? Eso fueron los sobrecitos de primera. Algo muy piola. Así que nanítido. Ah, bueno, ya, pues, hombre. ¿Qué pasa, cabrón? Ahí tan aburrido este gol, llegó la entretención de este video. Las lupas están. Esto salió piola, así que. Bueno. Vamos a agachar ahí rapidito, no. Oh. Perdón. Ahora sí, vamos. Ahora sí. Darío el Grande y una vuelta a la primordial de mierda. Bueno, Darío el Grande, que obviamente esa carta siempre se juega en el Paraguay. Por tres. Por tres. A la segunda. Oye, pero, la luz es tan bonita, man. De hecho, como le aplicaron los diseños de los últimos juegos que están sacando, nada que decir. Mira el sobre que le hago malo. Pero bueno, la suerte de Mito no cambia, Alexa, ¿no? No, nada que decirle. Bueno, que ya nos queda otra luz más para abrir. Y tengo una tercera más, pero vamos a ver si la grabamos en un videito aparte después para no que saliera todo tan largo. Pero ¡Casa! Vamos, Vergo, justo que estoy de cumpleaños, man. Espectacular. A Nitido va a estar de cumpleaños, cabros, así que para que le regalen algo. Te voy a dejar mi cuenta ruta por aquí cerca. Voy a dejar mi dirección para que me mande el lookbook, dijo. Y el Gragas y la reina. Eso fueron los sobres, chiquillos. Primera lookbook, terrible viola, ¿cierto? Venía bien cargada también a primera era. Generalmente viene medio cargada a primera era, no en cuanto que son las coles. O depende de la suerte nomás, cabrón, ¿cierto? Vamos a sacar esto para el lado. Y vamos a ir con la otra. Ábrela usted, nanítido. Le cedo los honores. ¿En serio? En serio. Cacha. Si no, ¿para qué viniste, pues, güey? Viene puro gobierno. Oye, mira, sí, otra cosa, las cajitas de los... Sí, están bastante... Elevado, wow. Considerable, ¿no? Vamos a echar el Primal. ¿Qué me sale a mí? A ver. Morgana, que se tomara. Otra de la misma. Bueno, aquí tenemos uno distinto para hacer los videos, cabrón. Ya que estaba ocupando siempre la misma weá. Cacho, te regalo para Nani, tío. Buenísimo, alas de oro con. Mira lo que viene acá. Mira lo que viene acá. Cacha, bien. No, mira, weón, ahí agachado. Vienen cartitas mira de esta. Mira esa ahí, esa, oh, la weá cargada primera era, cabrón. Ustedes van a pasarlo bien los que juegan primera era, weón. La cagó. Ya que no viene ni una weá para primera era últimamente. Ya, hermano. Esta wea veamos. Eso es lo que viene ahí, ¿eh? Para los fanáticos, una wea rápida, ¿no? Yo creo que no, por honor al tiempo, no abriremos esos sobres. O sea, lo abriremos en otro momento, pero veamos estas cartas, pues. ¿Qué decís tú? Con todas estas las fular que vienen en los kits, pero. Ah, buena, mira. El Thor, el Hades y el Ymir. Bueno, son cartas fular, chiquillos, que en realidad, bueno, no hay mucho que agregar. Ya salieron hace rato en los kits. Y quiero yo mostrar las cartitas esta más. Dale. Dame un segundito. Quiero cachar las cartas promo que salieron. Aquí tenemos el Codex de 20 años. Espectacular, que tampoco lo tenía. Y nuevamente las cartas de mierda vienen todas guateadas, ¿no? Tío, qué mierda. Ya tenemos el Codex de los 20 años. ¿Cierto? El Totem de Guerra ahí. ¡Mira, un misil mágico foil, weón! Ese fue el cumpleaños. Buena, weón. Mira, weón, una herina, weón, foil. Oh, no tenía idea que estaba foil, weón. Y justo que juego olímpico yo, weón. Sí, qué buena, weón. Lautaro, su arte alternativo. Un duende. Oh, mira, weón, una traición de McAlpin. Espectacular. No, bien. Bien, traición de McAlpin. Traición de McAlpin. Puta que me gusta esta carta, weón. Me salva calera, weón. Y. ¡Oh! No. Su fe sin límite, terrible dorada, cabrón. Buena, weón. Ya, pues, cabrón. Entonces, esas serían más o menos las cartitas que salieron. A mi parecer, bastante bacán. ¿Te traje suerte que la de vos, pues? Sí, bien, weón. Mira, hermano. Aquí, bueno, la otra salió mucho más cargada primera era. Pues aquí tenemos cartitas de primer bloque, ¿cierto? Que son las foil, con el arte nuevo. No, bien, y estas son las otras, ¿cierto? Esas serían entonces las cartas promo. Sí, pues, ahora vamos a revisar entonces el masito. De dominios de Ra, los eternos, supongo. Sí, son los eternos. Me imagino. Y obviamente tampoco tienen foil, que para gente que está jugando de primera, a lo mejor se podría decepcionar un poco, pero bueno. La idea es que empecé a jugar con un mazo rápidamente. Y sí, pues, tenemos un mazo eterno que trae. Bueno, por lo que veo, este está bastante normal, no tiene nada del otro mundo. Que tampoco el eterno era como que el medio mazo, pero hay que testearlo en una de esas. Mira, jinete, ¿cierto? Ala. Bueno, cartas más o menos. Minero. Las típicas, ser de arena.
bla bla bla. Son bien básicos estos mazos. Estos mazos. Mira una Eterna. Cállate la biblioteca Eterna sin foil, la weá. Tocador. Bueno. Ustedes saben, chiquillos. Si este mazito, no hay para qué mostrarlo tanto, si a fin de cuentas no son las mansas cartas, pero hay que testearlo en una de esas. Y el oro inicial sin foil que parece pirateado, weón. Para el regalo. Mi cumpleaños. Ya, ¿y cuántos sobres salieron acá, weón? A ver. Sí, los caché, weón. Venían 1, 2, 3, 4 primera era y 4 primer bloque. O sea que tenemos una recagazón de primera era. De primera era, weón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que hay medio display, weón. Medio display de primera era. Y hablamos de primer bloque primero, entonces toma la nítido. Hágale. No. ¿Voy a abrir la primera era igual? Sí, yo creo que igual lo voy a abrir, puta. Es que igual obviamente. Los cabros de primera era, weón. Pero claro, sí que dice público. Aquí al final, ¿quién lo voy a recuperar? 10 lucas, la weón. Con la fe sin límite últimamente que tenía, weón. Mira, un atón, weón. La va a sortear, weón, al mejor postal. Yo le ofrecí lucas. Ya le ofrecí lucas, weón. Y el chupete. Espera, ahí este otro sobre. Vamos a ver. Y van a invocar chacal. Ando con racha que ya está. Pollux. Piola. El toque. Oye, tengo un toque. No sé si se han dado cuenta con las cartas, weón. Las pasa muy rápido, hermano. Este weón pasa las cartas rápido. Es como que no las quiere mostrar, weón. Última vez que le vamos a pasar cartas para que las muestre, weón. Es que la desesperación, weón. La nítida, weón. La ola de energía. Y el más de mierda. Siempre sale esa weá también. Che, tu madre. Más random más me salió, ¿vale? ¿O no? No, no te salió esta vez, pero sí en otras ocasiones, weón. Ahora vamos a cachar qué onda, ven bola sale, una legendaria. No. Oh, bueno, una 10 belleza y lo explota. Que 2 belleza no me ha salido muchas veces antes, weón. Para adentro. Pues eso fue lo que salió entonces los sobres, cabros. No fue en realidad mucho, ¿cierto? Pero, ya tú sabes. Viene. Ah, y tenemos medio display entonces de primera era, chiquillos, que lo bueno vamos a abrir igual nomás porque sí, en respeto y en honor. Una, sí, sacamos, hermanito. En una de esas sacamos alguna legendaria y recuperamos algo, ¿no? Quedamos por acá. Y las sedas. ¿Ya? Piola, dale nomás ni pido. Ya. Si sale una legendaria es mía. ¿Por qué no? Yo aquí sí creo que estoy miedo, weón. Él será abominable y antes ya pasó la ley. Hasta me confundo con los foils, weón. Puta, sí, yo sí, porque en realidad, como decimos, no jugamos primera era, así que no las cachamos bien las cartas, pero igual para ustedes, po, ¿cierto? Ahí está la otra entonces, las dos foils. Piola. Si no sale una legendaria para mí, no quiere decir que ha salido algo malo, pero. Al final, no hay ninguna novedad. Nada. Este ya te dije, weón. Cómprate más que rosa. Ni la mi estela, weón. Este weón llega y pasa las cartas, weón. Que como uno no se las conoce, cabrón, weón, como que se me pierde cuáles son las foils. Sí, ya, pero aquí van, ¿eh? Ahí está. ¿Eh? ¿Cuál era la foil de antes? Ah, ya. Perfecto. Y ahora el bla 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 y el brujo chilote. Ah, bonito. Con el otro. No, pues el otro estaba como simpático. Abrí acá. Ya, ahora sí. Más lento. Lento. ¿Cuánto será abominable, weón? Llevan tres que ni yo, weón. Como raro en mi mano, de primera era. Ya, pero por lo menos sirve, chiquillos, para que vean más o menos la variedad de las lootbox igual. Ah, descubrí al zorro y. ¿Qué brisa aquí? Senegal. Senegal. Además, estaba. Ahí tenía otro. Show me off. Todas estas cartas de primera era, cabrón. No sé si las vendo o las voy a sortear o alguna weá también. Porque algo sucederá con primera era en algún momento. Sí, de la porque tuve de la intención alguna vez de jugarla o todo, pero no tengo tiempo como para todo esto. Lamentablemente no da el tiempo. Y aquí. El tiempo falta el mundo. Sí, pues. La weá. Ya, cabrón. Vamos con el otro sobre. Ahí están las dos foils. Ya tú sabes. Vamos, la nítida. Vamos, oye. ¿Hay que hacer acá? Va quedando dos. Si hacemos un poquito del unboxing. 15 minutitos, piola, más o menos, para entretenerse. Sí o no, con la dupla Dinamita Mini. Patentada. Es un mago igual. Bueno. Vamos con el otro. Acá, bro, estos son los últimos. Ahí tenemos la era del Nahuel. Y el. Una eterna. Kushubilú. Danito, te queda un sobre más. Oh, qué un sobre más. Sé que este calvario había terminado. Qué
Concha de su madre, weón. Vamos a ver qué sale de esta. Ya, pero bueno, a mí en lo personal recomiendo estas notebooks para amantes de primera era. Sí, porque está más cargada primera era, weón. ¿Bases antenatorio o no? Ahí está la dos, pues. Ahí está la dos, pues. Y esas serían entonces eso las cartas, cabros. Lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero para nosotros los que somos más fanáticos de lo que es primer bloque, las notebooks vienen más cargadas que la mierda primera era. Si te fijáis, lo mejorcito que estuvo saliendo de primer bloque fue como que el Fergus y el Atón. ¿Y Adiós Villesa? Sí, Adiós Villesa igual, porque es súper jugable. Pero de lo otro, ustedes jueguen, pues cabros. Sino que yo creo que por aquí anduvo igual lo mejorcito. No, igual, igual. Bastante igual. Bien, ¿sí o no, cabros? Y ya, pues, eso sería todo por hoy día, chiquillos. No, cabros. Muchas gracias siempre por la buena onda. Saludos a todos los seguidores. Buena, buena. Y atento ahí a los buenos porque puede que se haya ganado una loot box. Así que estamos hasta el otro video, chiquillos. Cuídense, weón. Nos vemos.